Okay, a ver. Pues ya quedó mano. Okay. ¿Qué onda, Raván? ¿Cómo estás? Quiero dinero. ¿Qué onda, Loki? ¿Cómo andan? Bienvenidos. A ver. Ok. Listo, pues bueno. Vamos a comenzar. Que bueno, la vez pasada comenzamos con este grandioso juego. Hicimos dos mundos. Que fue la... No. De este lado. Ok. La montaña de Mumbo. Y la cala del tesoro oculto. Son los dos primeros niveles. Y viene siendo hora de comenzar con el tercero. Que está justo aquí. Bueno, esta es la, para rellenar el cuadro. Tenemos 20 piezas. Si quieres colocar todas las piezas en el cuadro, solo has de pulsar Z. Ok, gracias por el dato. Ok, bien. Nice. Caverna de Clanker se llama este nivel. Ok. Clanker's Club. Se me traba la lengua con el inglés. Donde también dejará ese oso. Esa mochila cargaré con mis sombras. Ok. Bien, igual que siempre, solo que con mucho frío. ¿Ustedes qué tal? Yo bien. Hoy no sucedió gran cosa. Esta semana... el sábado fui a que me cortaran el cabello. Y me dejaron a rapa. Ok, no. Pero sí me dejaron el cabello muy corto. Y poco más. De hecho, ay, permítanme un segundo que me voy a colocar mis lentes para que no me... se me joda la vista. Y de hecho, en cuanto al clima, ahorita no está haciendo tanto calor, pero
Ya está empezando. Hay días en los que sí me gusta estar en mi casa y estar literalmente en ropa interior. Porque yo no aguanto el calor, lo detesto. Ahora te podré decir cabeza de rodilla y eso. Vamos a... Ah, por el corte de cabello, ¿no? No, o sea, no me dejaron... No me dejaron pelón, pero sí... Me dejaron muy corto el cabello. Que ya tenía ganas de hacer algo... Algo diferente con mi imagen. Y pues me decidí... Cortar un poco el cabello. Usualmente me lo corto yo porque yo me lo dejo un poquito largo. Entonces puedo como que así tomar mechones y yo tantear qué tanto quiero cortarlo. Pero esta vez pues fui con una barbería. Ok, aquí tenemos a Brentilda. Que la voy a ignorar épicamente. Ok, bien. Y aquí otro switch. Y abrimos ese compartimiento de ahí. Que ese lo vamos a ver terminando con este nivel que vamos a hacer. Ok. Y estamos ante la entrada de la caverna de Clanker. ¿Quién es Clanker? Ahorita vamos a ver. ¿Qué onda, Chris Montgomery? ¿Cómo estás? Qué buen juego, papu. Estoy esperando a que llegues a la trivia de. sí, tan pitudero. Esa parte yo siento que sí voy a tener complicaciones porque ya mi memoria no es lo que solía hacer. Ok. Te preguntan de cosas que has visto durante todo el juego. O sea, tienes que fijar en cada detalle y yo la verdad es que mi memoria ya no da para mucho, la verdad. Así que bueno, a ver cómo sale, pero todavía falta para eso. Es casi hasta el final. Cerrando ciclos. Acá, ¿no? Hay un nuevo movimiento para encontrar. Pero está muy escondido. Ok, ya. Una nueva técnica en este nivel. Eso hubiera tenido sentido lo de cerrando ciclos si lo hubiera hecho justo después de terminar mi anterior relación. Ok, estamos en la caverna de Clanker y este nivel la verdad es que es casi en su totalidad de agua. Y ya saben que los niveles de agua en los videojuegos son muy molestos. Pero este en sí... Ay, fuck. En serio. Este nivel en sí no me desagrada. De hecho, esto tiene un buen tema y todo. Solo que se... Es un tanto tedioso porque para encontrar, por ejemplo, todas las notas musicales sí es un tanto complicado, porque hay unas que están en lugares medio escondidos, entonces iba a ser un tanto molesto. A ver, tienes suerte, soy una pluma de invencibilidad. Boruls te dirá más cosas. Ok, esta pluma tiene que ver con el nuevo movimiento. Y aquí tenemos otro token de Mumbo. Que, spoiler, en este nivel tampoco nos transforma a Mumbo, lo cual, pues bueno. No son muchas las transformaciones de Mumbo. Y casi todas son un tanto simples, pero están chistosas. Ok. Y aquí tenemos el Jinjo amarillo. Mi primer Jinjo, y creo que ya es todo. Ok. Sí, parece que sí. Esto, digamos que es como la entrada. Porque el nivel en sí comienza ya yendo por acá. Ten, ten, teren, ten. Es un detallazo el que el tema de cada nivel se modifica según si estás en el agua, si estás en otra parte. Está muy bueno. Oh, Dios. Soy Clanker. El tibura triturador de basura de Grunty. Y a Clanker no gustar el agua sucia. Querer aire fresco.
Ok, sí. Joder, sí que das miedo, ¿eh? Este es Clanker y... Es decir que de niño este personaje me daba mucho miedo. Porque, pues coño, es un... Es un tiburón de metal gigante, o sea... Yo que, pues bueno... Tengo la fobia al mar y todo eso, pues bueno... Aquí otro detonante. Dice que quiere aire fresco, lo cual es curioso porque es una mezcla de tiburón con ballena, porque tiene ese orificio por donde respiran las ballenas. Pero bueno. De hecho, eso voy a hacer primero, voy a liberarlo. Oye, en la escuela estaba vendiendo pizza, hot dog, entre otras cosas. $1,000 y cuando le pagaba le decía, hola, rey. Ok. Le dije eso y me miró con... Oh, chale. Bueno, hay que entender que pues no... No todos nos pueden parecer igual de atractivos unos que otros. La belleza es subjetiva. Y simplemente a lo mejor... Digo, esas palabras sí que son un tanto... Bueno, la mirada sí a veces duele. Pero también si te lo dicen, pues está feo. Y es un tanto despectivo, pero... que no te afliges por eso. Está bien, perro, esa parte porque te preguntan detalles bastante específicos de los niveles y personajes. Pero yo todavía no lo acabo en Xbox. Sí, igual se entiende porque es una parte, aparte de complicada, es larga. Porque son un chingo de preguntas. Algunas son preguntas visuales, otras preguntas son... bastante específicas, como de no sé. ¿Y cuántos contenedores de miel tienes en este momento? Cosas así bien. Bien triviales. Uy, no veo nada. Hola, soy Glop. Coge mis burbujas si te quedas sin aire. Ok, gracias por el dato. Ok. Para liberar a Clanker necesitamos pasar. A través de esta llave gigante. Ok. Creo que son tres veces. Ok. Afortunadamente no le tienes que dar la vuelta entera. Ok, bueno. Liberamos entre muchas comillas a Clanker. Porque, o sea, simplemente hicimos que subiera a la superficie, pero sigue encadenado en sí. Ok. Clanker respirar aire fresco. Encontrar recompensa en espalda de Clanker. Ok, pero aguanta que me voy a morir. ¿Dónde está el pez? Necesito oxígeno. Y estoy escuchando un Jinjo. Ok, sí. También el, obviamente otro problema de los niveles de agua pues es que te puedes morir ahogado. Lo cual es muy molesto. Y otro detalle que no mencioné en el primer directo es de que si mueres y no consigues todas las notas, el nivel se... Digo, el contador se resetea. El contador de notas. O sea, si conseguiste, no sé, X cantidad, unas 80. Agárrala. No. Me quedo sin aire. Joder. Agárrala, ok, agarra otra por si acaso. Si agarraste 80 y te mueres antes de conseguir las 100, te tienes que volver a rifar para conseguir esas 80 y las 20 que te faltaron. Porque el contador se queda hasta la mayor cantidad que reuniste, lo cual es un tanto molesto el hecho de que si no llegas a conseguir todas las notas, tengas que conseguirlas todas de nuevo en caso de que mueras o algo así. Pero bueno, ya tengo todo lo que está en esta parte, así que ya puedo regresar a la superficie. Ok. Y no sé por qué la música es tan tétrica estando en esa parte. Creo que a lo mejor por el peligro de morir ahogado. pero me gané 1,000 pesos. Bueno, eso sí. El dinero lo justifica todo, ¿no? Al menos la pizza estaba buena. Ok, qué bien. Digo, yo sé que a veces igual uno le gustaría gastar muy poco en ciertas cosas, por ejemplo en los alimentos.
Pero créeme que a veces no conviene, porque en el caso de la comida, si compras comida barata, te puede caer muy mal. Lo digo por experiencia. Ok. Y aquí está nuestra recompensa. La primera Jiggy del juego. Del nivel, cabrón. Pss, a Clunker ahora le duelen los dientes. Ha comido mucha basura. Ayudar a Clunker. Ok, ahora quieres que te hagamos la guardia dentista. Ok. Ya sube. Ahí voy, cuidado. Que aquí en esta parte hay otra Jiggy. Y para abrir eso tenemos que darle con huevos. Nunca mejor dicho. Entonces por eso estuve una hora encerrado en el baño. Suele pasar a veces también, por ejemplo aquí en México, de repente te sueles encontrar puestos de tacos que dicen 3 tacos por 12 pesos. Que pues en México ese tipo de, digamos, promociones ya te dan un indicio de que la carne no es de buena calidad. Y suelen hacerse los típicos memes de carne de perro, tacos de carne de perro, así. A ver. Vamos a recolectar las notas que están aquí en el agua, que hay en esta tubería. Esta agua desde luego se ve que es muy limpia. Y venga. Tengo que tener cuidado para no pasarme ninguna. Porque el oxígeno es mi mayor preocupación. Ok, ya que estoy aquí enfrente de Clunker, pues vamos a arreglar su molestia de dientes, que es simplemente tirarle los dientes esos que tiene aparentemente podridos. Ok. Ah, este diente no dolerá ahora. Ok, sí, pero tenemos que tirarle otro del otro lado. Pero de este diente obtenemos un Mumbo Token. Ya tengo 15. Creo que necesito precisamente 15 para la siguiente transformación. Ay, mira. Me sigue con la mirada, qué loco. El buen Clunker. A ver, que tiene un buen diseño. Solo que, claro, a mí de pequeño sí que me daba un poco de miedito. Joder, venga. Lo bueno que tengo huevos de sobra. Pero a veces el ángulo de la cámara no ayuda. Ok, ahí está. Oh fuck, le corté el diálogo, pero bueno. Y aquí tenemos una Jiggy. También estos días estuvo haciendo muchísimo frío. Hombre, qué envidia. Yo duermo bien a gusto cuando hace frío. Me cobijo acá con unas 2 cobijas y ya. Duermo bien a gusto. Ok. Dame esas plumas. ¿Existen tamales de 5 pesos? No me ha tocado, pero yo digo que sí. Seguramente han de ser tamales muy pequeños y el relleno muy, muy poco. A ver, venga, sube. Ok. Sé que esa tuerca justamente la expulsa para subir aquí. A ver, cuidado. Estas plataformas súper delgaditas me ponen de los nervios porque lo malo de estos juegos de antaño es que son muy susceptibles a que con que muevas un poco el joystick, el control en sí, el personaje, se mueva muchísimo y por lo tanto, para partes así, pues terminas cayéndote. Ok. Ahora necesito que... Venga, Clunker. ¡Escupe! Escupe esa vaina. Ok. Bien, estoy en esta parte. Aquí está el switch de Gruntilda. Ok, se le faltaron los ojos. Y si estamos dentro de Clunker. Esta parte se supone que la tengo que visitar después de conseguir la técnica de Bottles, pero
Igual se puede conseguir fácil esa allí que está al fondo. Bueno, relativamente fácil porque ya estas de aquí van un poco más rápido. Ok, bien. Cuidado. Ok. Bien. Shit, ok. O sea, me dio, pero conseguí. Tenemos otra Jiggy. De hecho, ya está la quinta. Sí. Ok, ya tenemos la mitad. Qué rápido. No me faltó nada ya, ¿verdad? Espero que no. Porque tengo 59 notas. Me da la sensación que debería tener 60, pero bueno. Ok. Lo malo de dormir cuando hace frío es que si tienes que ir a la escuela o al trabajo en... Ah, sí. Sí, me pasa también muy seguido. Bueno, yo como soy un flojo, me cuesta levantarme, ya sea si hace frío o si hace calor. Pero cuando estoy ya profundamente dormido, no me gusta que me despierten. Pero pues ni modo, cuando tienes obligaciones, pues no te queda de otra. Ok, aquí tenemos a Bottles. Este movimiento usa las alas del pico con patas como escudo contra los malos. Mola. ¿Y eso me hará invulnerable? Claro, mantén pulsado Z y luego pulsa C derecha. Sigue manteniendo Z y usa el joystick para moverte. Pero úsalo con cuidado, ya que gasta plumas doradas y solo puedes llevar 10. Toma, llévate estas valiosas plumas doradas. Ok, gracias. Esto es algo bajo de energía. Deja que te cure. Ok, gracias. Has aprendido todos los movimientos. Ok, sí. Bueno, nos vemos, Bottles. Y tenemos nuevo movimiento. Este es muy útil, la verdad. Pero no lo suelo usar mucho porque, pues bueno, necesitas plumas doradas sí o sí. O si no, pues vale. Vale callampa. Bien, ya tenemos 6. Y vámonos de aquí. La música está buena. Ok, sí. ¡Vámonos! Ok. Y seguimos dentro de Clanker, que este lugar es un tanto grotesco y perturbador. O sea, ¿qué rayos se supone que es eso? ¿Una membrana? Ok. A ver, aquí tenemos unos cuantos anillos. Bueno, aros. Una prensa de flotadores. Y tenemos que atravesarlos en un orden. Ok, venga. Vamos. Ok, tenemos tiempo. Es un poco justo, así que tengo que hacer esto con cuidado, genial. Joder, ya. Me salió muy mal esto, maldita sea, no pensé que me fuera a atorar ahí. No. Venga. No sé si me alcance, según yo esto estaba muy justo. Ok, corre. ¿Ah, what? ¿No seguía ese? Hay otro que me... Ah, coño, había esos dos también. No los había visto. Joder, la memoria, ¿eh? No, pues ya no alcancé. Ok, afortunadamente lo puedo intentar las veces que quiera. No pasa nada si fallo. Solo que pues esto se resetea. Ok, ahora sí. A ver, ¿es esto bien? Ok. Y... Ok, ahora los del fondo. Voy a ir nadando... Ah, bueno, era este y luego los del fondo. Sobre esta caja. Ok, solo queda ese. Ok, mucho mejor. Excelente, ¿qué conseguimos con esto? Hacemos que el nivel del agua suba dentro de Clanker. Y conseguimos otra allí. Siento que estoy haciendo este nivel bastante rápido. Joder. Gracias. ¿Y qué comiste hoy?
Hoy comí una torta de jamón. Simplemente eso. Es que como estoy, entre comillas, a dieta, estoy consumiendo pues alimentos que sean un tanto ligeros. O sea, no pensaba hacerme algo como prepararme un huevo revuelto o algo así, pero también de vez en cuando debo comer cosas no tan altas en calorías para que compense pues también el ejercicio que estoy haciendo. Ok, aquí abajo hay un Jinjo. Jinjo rosa. Me faltan dos. Sé dónde está el azul, pero el naranja no recuerdo. Bueno. A ver. Creo que me dejé algo por acá, así como así rápido. Viva Xbox God. Yo no he sabido qué está haciendo Xbox últimamente. Después de la compra de Activision, ya no sé qué más ha hecho. No sé si han mejorado algo del Game Pass o yo qué sé. Ok, aquí tenemos notas. Estamos en la boca de Clanker. Es un tanto peculiar este lugar porque, o sea, literal es una maquinaria gigante, pero con partes de carne. Es un tanto bizarro. Lo bueno que, claro, sí. Si este juego tuviera gráficos realistas, este lugar sería un tanto perturbador, yo creo. Ok. Ahora vamos por acá, que hay más notas. Creo que ya conseguí todo lo que había dentro de Clanker, creo. 81, ok. Tienes que mantener la figura, claro. ¿Por qué no? El ejercicio sin una buena alimentación no sirve de nada, la verdad. Digo, y hay que hacer sacrificios. A mí me cuesta mucho seguir dietas. En sí no estoy como de que en plan solo como frutas y verduras todos los días, no, obviamente, sino de que procuro pues comer en menor cantidad cosas altas en calorías, como el caso de los tacos que ahorita mencioné. Aquí en México pues son alimentos, pues digo, se trata de carne, tienen bastante proteínas y todo eso, pero por cómo las preparan, o sea, de que las tortillas las pasan por, ya sea por manteca o por aceite, y luego pues la carne también la fríen y así, pues no, obviamente no son alimentos muy sanos, que digamos. No mames, Doc. El huevo tiene casi, no tiene casi calorías. Depende de la preparación. No le pongas mucho aceite y tampoco le pongas sal. Sí, o sea, no, no digo que los huevos son malos. De vez en cuando sí, pues los como, pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, este tipo de alimentos que digo, de que solemos comer mucho, no sé, por ejemplo, los tamales, esos sí que son alimentos muy altos en calorías. Usualmente, pues, un mexicano promedio creo que se comería como unos 3 o 4. Y a lo que voy es de que a lo mejor puedo permitírmelo, pero comer muchos menos, no sé. Si por ejemplo yo me como 3, pues los reduzco a 2 y los como muy de vez en cuando, no cada fin de semana. O sea, yo creo que, bueno, he estado investigando y pues no se trata de así de dejar alimentos así porque sí, sino de cuidar las cantidades, eso es a lo que me refiero. Porque el huevo tiene buena cantidad de proteínas. Lo malo es que pues tienes que comer muchos porque pues un solo huevo no te da suficiente abasto para las proteínas que quieres conseguir. A ver, creo que me faltaba, no, ahí hay plumas. Creo que era esta tubería. En una de estas creo que había notas. Bueno, me falta ir por ese lugar, esas tuberías. Pero mejor voy a tomar un respiro antes de entrar ahí.
Si tuvieras gráficos RTX, sería un lugar raro, bizarro y sumamente perturbador. Perturbador, como diría Dross. Sí, lo bueno de... de que en algunas cosas es bueno mejor mantenerlas... con una cierta estética. Por ejemplo, imagínate lo grotesco que sería, no sé, algún juego... como por ejemplo The Binding of Isaac. Que es un juego donde... hay una infinidad de criaturas con aspectos bastante repugnantes, pero por el diseño que tiene, que todo es en pixel art y con un toque, digamos, caricaturesco, pues se tolera. Y para que te sepa algo, ponle aguacate, cebolla y jitomate. Así me lo como yo. Una tortilla de harina, debajo calorías y llenador. Sí, pues bueno, también... hay también ciertas formas de preparar algo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las tortas. Obviamente que una torta así, no sé, de milanesa. Comparada con una de jamón, pues es... pues es notoria la diferencia en cuanto a calorías. Los mutantes snippets somos. Pieza de puzzle ser nuestra. Luchar contra nosotros. Tú debes. Ok. Bueno, ya que insisten. Son solo un montón de cangrejos verdes. Órale. Creo que eran todos. Bueno, aquí hay otro. A ver, tú ven para acá. Ven para acá. Que desde ahí no te puedo ver. Listo. Una batalla bastante sencilla. Los mutantes snippet. Vencidos somos. Tuyo es el premio. Ok, gracias. ¿Qué onda, mi dog? ¿Qué onda, Terriem? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? No me dejé, a ver. En notas musicales, recógelas todas. Ok, 95, me faltan otras 5 y tengo ya las 100. Ay, fuck. Venga, sube. Sube, Banjo. Y consigue otra Jiggy. Veo que estás jugando al juego de Duck Hunt. En Smash se hizo esa broma y yo fui uno de los que les agarró manía a ese personaje. Bueno, desde antes yo le tenía manía porque yo sí llegué a jugar el juego de Duck Hunt de la Super Nintendo. Llegando de la universidad, andas dando duro a los estudios, muy bien. ¿Qué andabas estudiando? A ver. Ok. Creo que... ok, sí, ahí está el tubo. Creo que ya me falta solo... ay, wait, no, cuidado, cuidado. Todo lo que me falta está justo aquí. Que es el Jinjo y las últimas 5 notas. Déjame conseguir las notas primero. Ok, bien. Has encontrado las 100 notas. Y aquí adentro está el Jinjo. Bien. ¡Jinjo! Muy apenas se ve. Yay, me falta una. Ok, ahí había una vida, pero... aquí... sí, en efecto, ahí está el Honeycomb. Que si recuerdan, hay 2 en cada nivel, así que... ahí está el primero y el otro, sé dónde está. De hecho, están bastante cerca uno del otro. Pero primero vamos a conseguir ese de ahí. A ver... ok, cuidado. A ver... y... bien. Ok. De hecho, estoy por conseguir otro aumento de salud. Solo consigo el otro y lo consigo. Y está justo aquí abajo. Este sí está bastante escondido. Pero está en esta tubería, solo que por la parte de abajo y se... está complicado de entrar. Pero ahí está. ¡Yeah! Ok, otro contenedor más.
Creo que me faltan por conseguir otros dos y ya tendría todos. Toda la vida máxima que puedo conseguir. Ok, me falta una Jiggy nada más en este nivel y está justo en esta tubería. Solo que tengo que hacer esto rápido porque no es corta precisamente. Ok, venga, yo con papá. ¡Yeah! Conseguido. Clanker's Cavern completado al 100%. Solo que déjame salir primero de aquí. Ok. Venga, rápido. Bien. Y aquí la podemos ver en estadísticas. Caverna de Clanker al 100%. 100 notas, 10 gigis y 2 honeycombs. Bastante bien. Yo creo que al ritmo que vamos, creo que voy a poder hacer 3 niveles en cada directo. Aunque bueno, depende de cómo se den las cosas, porque ya los últimos 2 niveles creo que sí están algo complicados, entonces no sé qué tanto me demore con esos. Bueno, de hecho, spoilers, el último nivel es mi nivel favorito de este juego. Pero todavía falta, por desgracia. Ok, ya no podemos largar de aquí. Ok, ya no están los monstruos, ¿verdad? No. Estos monstruos que son como un tipo de anguilas o algo así. Ok. Y vámonos. Y por México anda haciendo calor. Bueno, depende de la zona. Aquí ya donde yo vivo no está haciendo tanto, pero creo que ya en partes más hacia el norte creo que sí está haciendo ya un calor horrible. Todo un completista, mi doc. Claro. Bueno, es que este juego pues ya me lo he jugado un montón de veces, ya me sé dónde está todo. Ay, perdón. Que tenía que darle un sorbo a mi agüita. Ok. Sí, tu puntuación máxima de notas es 100. Yay. Ok. De hecho, creo que sí, ¿no? Va en orden. Creo que toca este nivel que está por aquí, el cuadro que tenemos que rellenar. Creo que sigue este. Obviamente que quiero hacer también las cosas en orden, pero a ver. Vamos a llenarlo de una vez ya que estoy aquí. Ok. Ok. Vamos a llenarlos de un putazo. Y desbloqueamos Pantano Burbujeante. Que creo que sí es el siguiente nivel. Así que bueno, ya me lo quité de encima. Voy a tener que desbloquearlo. Yo quiero ver a Banjo Lavadora. Sorry, pero pues ya descubrimos que pues tiene que ser ya hasta el final. Así que te vas a tener que esperar tantito. Pero todo con paciencia. El de Click Clock Wood no está difícil, pero sí largo. Bueno, sí, también. O sea, bueno, yo no lo siento largo. Pero igual entiendo el por qué muchos se les hace largo. Por el hecho de que maneja una temática que sí es un tanto digamos, repetitiva. Bueno, diré más cosas a detalle ya cuando llegue. Ok, vamos a la siguiente zona. Que en esta puerta me piden 180. Yo tengo 300 notas. Agüita de limón, ¿qué onda, DK? ¿Cómo estás? Agüita de Hugo. ¿Cómo estás, DK? Monedas extenuador de... Ok. Mucho frío, ¿vos qué tal? Ok, bueno. Llegamos a otra zona. La cabezona. Ok, hay una Jiggy ahí. Ah, de hecho, olvidé... Tengo que regresar. Olvidé ir por la Jiggy del Switch de Gruntilda que conseguimos en el nivel que acabamos de hacer. Está justo atrás. Por aquí.
Ok. Y simplemente debemos presionar los ojos, picarle los ojos a Gruntilda. Y conseguimos otra Jiggy. Yeah. Ya tenemos 4. Y vamos a ir al siguiente nivel. Que así de buenas a primeras pareciera que el... la guarida de Gruntilda no parece tan grande, pero todavía faltan varios niveles. Y este lugar sí que abarca mucho. Ok, en esta parte hay dos caminos. Uno es por allá y otro por allá. Pero como el nivel que vamos a hacer a continuación es por este lado, así que vamos a ir por aquí. ¿Qué andado? ¿Cómo estás? Yo bien. Acá todo tranquis. ¿Tú qué tal, DK? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué dicen esos millones? quita tus pies de ahí. No podrás usarnos hasta que hables con Bottles. Ok, sí, aquí hay un par de botas, pero no las puedo usar todavía, sino que son parte de una técnica nueva. De este lado está Gruntilda, así que bueno, ya saben, no la voy a tomar en cuenta. Ok. Y aquí tengo que tener cuidado de caer al agua porque... por una cuestión que voy a explicar dentro del nivel. Pero bueno, aquí está el pantano burbujeante. Bubble Gloop Swap. Yeah. Este nivel la verdad es que es bastante peculiar. Mantén los ojos abiertos para encontrar tu nuevo movimiento. Carapico. Ok. O sea, parece que solo hay uno. Y de hecho, Bottles está justo aquí, bastante fácil de encontrar. Estas son las botas de agua. Patas de pollo las puede llevar para que podáis ir por zonas peligrosas, como la ciénaga, por un tiempo limitado. Bien, pollo. Kazooie, cógete un par. Genial, ya sabéis todos los movimientos. Ok. Sí, al parecer solo había uno en este nivel. Con tu permiso voy a agarrarte los huevos, Bottles. Y... ok, bueno. Este nivel tiene temática de pantano, por lo cual vamos a encontrar ranas y animales similares. Y aquí hay una estatuilla dorada de un cocodrilo. ¡Yum! A Croctus le ha gustado. Ok. Yo también quiero el sabroso huevo. Ok, a esto les gustan los huevos. Tenemos que darle un huevo a cada uno. Ok, aquí hay... esto es un sello gigante. Bastante raro. ¿Trae mic nuevo o es el mismo? Es el mismo de siempre. Si me escucho diferente, es porque... hace como dos semanas atrás tuve unos problemas con el OBS. Entonces me vi obligado a desinstalarlo y volverlo a instalar. Y con ello pues perdí ya la configuración que tenía. Entonces por eso, si me escucho diferente es por eso. Porque la configuración que tengo ahora es un tanto diferente. Supuestamente la puse igual, pero no sé. No sé cómo se me escucha. Drojas, ok. Se valió lamentablemente, me parece. Que meten por país. Ok. ¿Cuántos niveles son en total? Son 9, si no me falla la memoria. Porque, bueno, creo que en total son... son 100 gigis, pero... esas 10 las consigues en la guarida de Gruntilda. Entonces, por descarte serían 9 niveles, porque en cada nivel consigues 10. No tengo idea de quién es Fofo Marx. No sé si sabías, pero el hada que es la hermana de Gruntilda te dice información valiosa para la teoría del final. Sí, por eso no la estoy tomando en cuenta ahora, sino que voy a hablar con ella ya justo antes de hacer ese concurso de trivia. Porque si me pongo
A escuchar lo que me dice cada que me la encuentro, pues se me va a olvidar ya para cuando llegue a esa parte. Porque, como digo, mi memoria ya está un tanto jodidona. Por eso mejor ya hablo con ella ya después. Pero sí, sí sé dónde está en todas sus ubicaciones. De eso sí me acuerdo. Pero bueno. Ok, aquí están las botas. Pero déjame ver si... No me dejó nada por aquí, ¿verdad? Creo que no. Ok. Bueno, hay que usarlas. Tiene una música bastante chistosa la verdad. Ok. Y aquí está el Jinjo amarillo. Ok, otro Mumbo Token. Y... tiene tiempo, pero yo puedo cancelar también cuando quiera las botas. Y bueno, el por qué no puedo tocar el agua de este nivel es por una sencilla razón. Y es... a ver, cuidado. Y es esta. Esta es agua de pirañas. Quita tus asquerosos pies de aquí. Sí, al parecer toda esta agua está infestada de pirañas. Por eso no puedo pisarla. Ay, fuck. De hecho, joder. Es el mayor enemigo en este nivel. La maldita agua. No saben cuántas veces me he muerto por culpa de las malditas pirañas. Ok, pero aquí también hay ranitas. Unas ranitas muy coloridas. Como dato de... ay, joder. Que como dato de... joder, quédate quieto. Joder, ahí está, gracias. Como dato sobre las ranas, se ven que son, si se encuentran en un bosque tropical, y si se encuentran ranas muy llamativas, con colores muy llamativos, evítanlas totalmente porque son ranas venenosas. Las que no tienen colores tan llamativos, o las que directamente tienen colores muy opacos, creo que esas sí son totalmente inofensivas. Ok. Venga, no. Agarra todas las notas. Ok, ya son todas. Y aquí tenemos un huevo gigante. Miren el tamaño de ese huevo. Ok. Acá arriba hay una vida, pero ya no puedo conseguir más vidas. El límite son 9. Ok, tiene varias capas. ¿Quién habrá puesto este huevo aquí? Descúbranlo en un momento. Ok, no. No se sabe de qué es este huevo, pero en su interior conseguimos una Yigi. La voz le queda a tu avatar. ¿En serio? Yo no sé. Igual no sé, es un tanto despectiva hacia mi persona, pero siempre he pensado que tengo una voz muy, muy fea. No sé. A veces siento que tengo una voz entre chillona y un tanto, no sé cómo decirlo, poco llamativa, por así decirlo. No sé, me hubiera gustado que fuera una voz un tanto más profunda, no sé. Imagínate acá para ser culturales, ¿no? Ok, no. Pero gracias por decírmelo. Desinstalarlo y volverlo a instalar siempre funciona. Sí, pues no encontré otra forma y pues probé con ese y funcionó. No se engañen, el oso es un otaku. Porque no le gusta el agua, ¿no? Ok. No sé por qué me puse las botas y en esta parte ya no las necesito. Hay una pluma ahí, pero creo que ya estoy a full de plumas doradas. Ok, aquí tenemos un switch de una Yigi. Y justamente aparece una ahí. Pero hay un detalle, tenemos tiempo. Ok, con cuidado. De hecho, te dan bastante tiempo, así que esta parte me la voy a llevar más o menos tranquilo. Voy a recoger las notas. Y ahí está el cocodrilo dorado, que en un momento voy a darle de mi huevo. Ok. Venga. Y ahí está el Jinjo verde, pero... primero quiero conseguir la Yigi. Ok.
Agarra la nota. Gracias. Bien. Ok, ya tenemos dos. Ok, ahora sí vamos a recoger lo que me había dejado. ¡No, no, no! ¡Joder! Se me fue el joystick para un ladito. A ver, cuidado. Cuidado. Ok, sí. Ok, primero tú. A ver. Ok, y apareció ahora otro en ese lado. Yo creo que voy a ir justo ahí, justo por ahí para darle de una vez el huevo. Aquí tenemos un Mumbo token. Que de hecho sí, en este nivel sí nos transforma a Mumbo. Spoiler. Porque ya imagínate tres niveles seguidos y que no nos transforma, pues sería un tanto desperdicio. Ok, tenemos el indio verde. Y aquí hay una tortugota, ve nomás esto. Tortuga gigante, ok. Vamos a hablar con ella, pero primero voy por donde está el cocodrilo de oro. Pero antes, vamos a enfrentarnos a... un foy peludo e intruso. Va tras nuestro oro, pero nunca nos vencerá a todos. Ok, sí, batalla contra unas ranas amarillas. Joder, lo malo es que como van saltando a veces cuesta darles. Joder. Venga. Órale. No, ay. Estas aguantan, a diferencia de las rojas, estas aguantan dos golpes. Pero son la misma chingadera. Órale. Creo que conviene. Oh, joder. Me están partiendo la madre unas ranas. Ok. Y no son precisamente las Battletoads. Ok. Joder. Venga, queda una. Ahí está. Loop es demasiado duro para nosotros. Los Flibbits. Toma nuestro oro. ¿El oro judío? Ok, no. Chiste malo. Véngase para acá. Yeah. Ok, tenemos tres y ahora tenemos que ir por acá. Un pájaro con botas me recuerda a un video de un gallo corriendo con tenis. Ah, sí, creo que yo también lo vi. No digas eso, papu. Tocar. Paño y Kazú son españoles confirmado. Por el... En la traducción, ¿verdad? ¿Lo dices por eso? Es que claro, pues no... Juegos de antaño, pues es difícil encontrar alguno que haya... Lo hayan doblado en español latino. Los malditos españoles se apoderaron de todo el español. No, lo digo de broma. Que si hay algún español aquí viendo, que no se ofenda. Ok, aquí está el switch de Gruntilda. Ok, con eso rompemos su sombrero y ya podemos conseguir la Jiggy que tiene ahí. Ok. Vamos a subir. Ok, un Mumbo Token. Y ahí está el cocodralín. Joder. Creo que mejor me acerco porque va a estar complicado si intento... Joder, ¿en serio no lo agarré? A ver. Listo. Ok, y ahora hay otro ahí. No recuerdo cuántos eran en total. Creo que son... ¿6? Creo que sí. Bueno, déjame conseguir esa Mumbo Token. Ok, 21, nice. Sí, creo que ya tengo más de las que necesito para este nivel, pero hay que tener varias de sobra. Clanking. Y tenemos 4. Ya parece ese español robando el oro de la rana. Ok. O la rana Spunks. Dila bien, está bien. Ok. Yo hubiera creído de arriba. Por lo que dije. Nada, yo todo lo digo de broma. No quiero crearme enemigos. Y toda la gente es bienvenida. Ok. A este lugar tenemos que regresar, pero después de hablar con Mumbo. Y ahora vamos
Voy a reservar lo de la tortuga gigante para... para un momento. Primero vamos a ir por acá. Una notita, si hay una cabeza de cocodrilo gigante aquí. No me pregunten por qué. Y tenemos las botas. Ok, aquí está nuestro amiguito dorado. Pero primero voy por las notas que están al fondo. Y hay una... una libélula ahí. Ok. Justito. No, 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 aléjate, demonio. Maldita rana. Ok, dame eso. ¿Qué vi aquí? Ah, mira, el ninja azul. Ok. El rosa creo que sabe dónde está. Y el naranja, ese creo que me falta. Ese sí. A ver si ahorita lo encontramos. Ok, notitas. Ese de allá tiene... tiene plumas y este huevos. Ok, bueno. Cuidado. Y ahora tú, desgraciado, ven acá. Ok. Toma un huevo. Ok, creo que ese ya es el último. Ah, mira, ya está el ninja naranja. Ok. Ikambokan. Las palabras mágicas de Mumbo. Ikambokan. Hago lo de... lo de Mumbo de una vez. No, a ver, voy a ir mejor ya con la tortuga. Para no complicarme las cosas, porque... si llego las cosas en cierto desorden, va a estar más difícil. Ok, 63. ¡Hola, señor! ¡Oh! Mis pies están tan fríos y entumecidos. ¿Están fríos? ¿Qué tal algo de dolor para... para calentar? Oh, eso es, está mucho mejor. No entiendo por qué, si se supone que le estamos haciendo algo, algo bien, se escucha como que grita de dolor. O sea, o lo está disfrutando porque es masoquista o no entiendo. Maldita tortuga. Ok. Y última pata. Ok. Tantup, por fin estar caliente. Puede que esto te guste. Ok. Esa línea, si se saca de contexto, puede sonar un poco mal. Nah, ya tenemos la mitad. Y... ah, maldita sea. Abre su boca porque podemos entrar precisamente dentro de esta tortuga, pero... la voy a hacer en un momento primero. Déjame conseguir el Jinjo, que luego se me olvida. Okay. Y nos queda solo el Jinjo rosa. No, 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 hija de tu madre. Ok. Y... ay, no, 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 no. Cuidado. A ver tú. Ah, fuck. Joder. Venga, cómete un huevo. Ok, sí, ese era el último. Otra Jiggy. Ok, ya tenemos 6. ¿Y cuántas notas? 67, ok, bueno. Creo que ya sé dónde hay una buena cantidad de notas. ¡Ay, no! ¡Maldita sea! ¡Ese maldito hueco! Arturo, tú estás sufriendo, pero no le... no te lo dicen. Bueno, igual sí, para... un poco de cordialidad, ¿no? Ya se puso cachando la tortuga. Ok, vamos a entrar en ella. Que por extraño que parezca... hay más tortugas aquí. Es un tanto raro si lo piensas porque, o sea... estas tortugas tienen... como que un... ¿cómo se le diría esto? Un centro de estudio dentro de un ser vivo. Es un tanto raro. Ok. Dame esas notas. A ver. Hola, señor. Silencio, por favor. El famoso coro Tip Tup tocará mi último trabajo. Ok.
un poco corto, ¿no, hombre concha? Ahora veamos cómo copia que ha ido. La acción 1, ok. Sí, este es un minijuego de memoria. Lo cual, pues bueno. A ver si no me equivoco, porque tengo que poner mucha atención. Que llora el azul. Bien. No está mal. Prueba la lección 2. A ver, era verde, rosa, verde, amarillo y morado. ¡Ah! ¡Espléndido! Solo necesitas una lección más. A la verga, a ver. Rojo, rosa, morado, amarillo. ¿Y cuál seguía? Era rojo, ¿no? A la madre. El último era verde, ¿no? Ah, fuck, a ver. ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Inténtalo de nuevo. O pídeme que te repita la lección. ¡Maldita sea! A ver. Dímelo otra vez. Sabía que necesitarías que repitiera esto. Me había adelantado, era el amarillo el que iba antes. Ok. A ver. Rojo. Rosa. Morado. Amarillo. Rojo. Amarillo, verde. Ok, listo. Magnífico. Una auténtica obra maestra. Toma esta baratija que encontré antes. Ok, sí. Juegos de memoria son mi talón de Aquiles. Bien. Séptima nota, pero hay un par de cosas aquí que tengo que recolectar también. Lo siento, yo no te puedo enseñar más. Ok, no importa. Yo lo que quería era esto y el Mumbo Token. Ok, ahí se ven. Mucha suerte con su trabajo. Yo me largo. Doc, ayer conseguí 4 gramos por 20. No manches. Hombre, concha, eso sonó muy mal. El rojo y después amarillo. Sí, ya. Tuve que repetir. Pedir que me repita todo para censurarme. Porque yo me había adelantado. No sabía que iba también el amarillo antes del verde. Pero bueno, se consiguió. Y sí, como ven, si te equivocas, por te quitan uno de vida. Ahí sí que si te equivocas, cuesta caro. Ok, queda... ¿cuántas notas me quedan? Tengo 73. En cuanto consiga todas, tengo que salir del nivel por una cosa. A ver. Hay unas botas ahí. Ok, sí, parece que es todo. Pues venga. Ok, este caminito. Al final del camino. Es bastante sencillo esto, simplemente no te entretengas mucho y llegas sin problemas hasta el... la siguiente parte donde hay otras botas. Ten, 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 ten. Ok, corre, corre. Ok, y aquí hay otro switch.
Otro switch de Jiggy, pero esto daré un momento. Primero, déjame conseguir las notas que me quedan. Ok, 85. No, 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 hija de tu madre. Ok, aquí está Mumbu. Pero... ¿La ves de una vez o...? Faltan... Tengo 85. Y creo que las últimas ya sé dónde están. A ver, venga. Vamos a conseguir las notas de una vez y ya después hago todo lo demás. ¿Ah, solo necesita 10? Hombre, pensé que eran más. Ok. Y justo tiene una... atrás del asiento. Ok, hola, Mumbu. Ahí está el otro... Honeycomb. Solo que... sí, parece que solo hay... las plumas y esto. Ok, ya tengo los dos Honeycombs. Ay, no, coño. ¿Para qué me salí? Hagan sus apuestas. ¿Qué nos convertirá Mumbu en este nivel? Obviamente tiene que ser algo con temática... con la misma temática. Y mientras voy a darle un sorbo a mi agua. Pregúntale a Mumbu si puede hacer aparecer comida. Ya para que acabe con el hambre en el mundo, ¿no? Ok, bueno, Mumbu, ¿qué nos convertirás ahora? En renacuajo. Ese era bueno. ¿Te convertirá en una rana o una mosca? Esperad, Mumbu, necesitar nuevas botas. Solo estar bromeando. ¡Qué cabrón! Pero en esta ocasión, nos convierte en un cocodrilo. Y podemos atacar. Está bien cagado, la verdad. Este diseño me gusta mucho. Creo que esta es la mejor transformación de todo el juego. Bueno, de este primer juego, porque también en la... en la secuela nos convierte en otras cosas. ¿Pero a poco no es lindo este pequeño... pequeño y peligroso cocodrilo? Puedo... puedo morder a todo lo que yo quiera. Ok. Y como soy un cocodrilo, las pereñas ya no me atacan. Yo me imagino que porque pues tengo una piel mucho más resistente. Pero bueno... lo que me resulta cagado es que conserva la mochila y los shorts. Es un buen detalle. En una lavadora. Ey, eso es un... eso es un secreto. Se metió el peje lagarto. ¡Mamá! ¡Se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! ¡Tráeme la pala! Y se la madre. Esa escena siempre me hizo gracia en Monster Inc. Ok, aquí están unas cuantas notas. 89, me faltan otras pocas. Aquí está el último, el Jinjo. Ok, ya tenemos 8. Ok, dame esas Mumbu tokens. Aquí hay unas botas. Ah, de hecho, estas notas de aquí las puede conseguir antes, pero resulta más fácil siendo cocodrilo. Ok, me faltan 6 y sé de dónde están esas 6. Pero antes quiero... a ver, tú. Órale, cabrón. Ven acá. Hijo de tú. Joder, literal no se movió y yo fui directo a que me hiciera daño. Joder, es que... no lo alcanzo. Joder. ¡Ah! Maldita sea, me va a matar un estúpido bicho. Ay, no, no le puedo dar. Según yo quería verme bien chingón y no le pude dar ni una mordida. Maldita sea. Esta vez ganaste, pero volveré. A ver. Para evitar cualquier catástrofe, mejor me voy a conseguir un poco de vida. Que creo que había un panel por aquí. Ok, sí. Oh, señor Pala. Joder, no puedo hablar el día de hoy. Dame eso. Que iba a decir palal en lugar de panal. Maldita sea. Ok. Es un cocodrilo a la moda. Yeah. Está bien chaparro. Sí, lo malo. No sé por qué. También las transformaciones hacen que el Banjo sea muy pequeño. No sé.
O sea, aquí, aparte de la termita y el cocodrilo, creo que las otras transformaciones también son cosas pequeñas. Bueno, creo que el objeto que sigue a continuación que nos van a transformar también es algo muy pequeño. Pero bueno, siendo de hecho precisamente más pequeño, podemos pasar por aquí, por las fosas nasales del cocodrilo. Y aquí están las últimas notas. Déjame consigo primero todo esto. Has encontrado todas las notas, yay. Ok, ya puedo salir de este nivel. Porque del por qué quiero salir ya de aquí es porque necesitaba la técnica de las botas. De hecho, debí haber hecho eso antes de comenzar a conseguir cosas en este nivel. Lo de conseguir la habilidad y luego salirme, pero se me olvidó. Así que lo voy a hacer ahora. De hecho, ¿cuántos me faltan? Me faltan 2 gigas, ¿no? Sí. Nada, sí, mejor hago eso de una vez. Que luego... se me olvida, maldita sea. Venga. Oh, Mumbo, necesito tu ayuda. Tráiganle un banquito para que alcance nada más. ¡Ey! Déjenme a mí mi complejo de enanismo. A ver. Ok, gracias, Mumbo. Vámonos. De hecho, ¿qué es más grande? Ahora que me acabo de preguntar eso. ¿En la vida real qué es más grande? ¿Un oso o un cocodrilo? Creo que en longitud un cocodrilo, pero así... en tamaño, digamos, en masa. Creo que el oso es más grande, ¿no? Bueno, depende de qué oso también, ¿no? ¿Cuál era el tipo de oso más grande? ¿Era el oso grizzly? Ya ni me acuerdo. Bueno, voy a hacer un intento en esta cosa. Al presionar este switch, obviamente va a aparecer una Jiggy. Va a aparecer al final de este camino, pero como ven, este camino es súper delgadito. Entonces, a ver si me sale esto la primera. Ok, aparece una Jiggy, pero el detalle es de que tenemos tiempo. ¡Ay, venga, venga! ¡A huevo! A la primera. Que obviamente, si no lo consigues, pues tienes que volver a presionar el switch. Pero si te caes, pues bueno, tienes que volver a subir y es un poco un desmadre. Y de hecho, ¡ay, al demonio! ¡Vámonos! Ok, venga. Ok, ahora tenemos que salir de aquí. Y hacer una cosita. Y después volver a entrar para ya conseguir la última Jiggy. Pero el por qué tengo que salirme del nivel... ahorita van a ver por qué. Tiene su explicación todo lo que voy a hacer. Ok, dame eso. Ok. Ok, sí. Quería cerciorarme de que tenían las 100 notas. ¡Vámonos! sí, es cierto, no hay que decirle cosas feas porque le vamos a herir esos pequeños sentimientos. Esa fue buena tirada, ¿eh? ¿Acaso esa referencia de meterse a la nariz del cocodrilo era una predicción de la desarrolladora? Probablemente. Es una buena forma de decirlo, ¿no? De una forma sutil. Ok, cuidado con las putas... A ver... ¡Al diablo! Esta es mi venganza. Ok. Si recuerdan, antes de entrar al nivel, aquí en este lado había unas botas. Pues bueno. Vamos a usarlas para llegar a otra parte. De hecho, no sé si lo notaron, pero acá, atrás de la entrada del nivel, hay un tronco donde podemos ir. Sí, de hecho estas botas creo que tienen una duración un poco más amplia porque el camino es un poquito largo, pero aquí estamos. Ok, sí. Aparte de que aquí está el cuadro para el siguiente nivel, que lo voy a llenar ahorita. Primero vamos a hacer lo que tenía que venir a hacer, que es romper este bloque de hielo. Ok, ya con eso desbloqueamos este camino, pero no puedo pasar porque soy muy grande.
Aquí tengo que venir siendo cocodrilo, por eso es de que necesitaba hacer esto antes de la transformación. Pero se me fueron las cabras y se me olvidó. Ok, pues ya que estoy aquí... O creo que puedo llenarlo siendo cocodrilo. Sí, no voy a hacer spoilers, mejor... Voy y hago lo del... Lo que me queda del nivel y ya vengo aquí a lo que era el siguiente nivel. Vámonos. Así que vamos a mantener la sorpresa, porque no sé si hay alguno que no haya jugado nunca este juego y digo... No quiero hacer más spoilers. Ok, bien. Ahora sí, volvamos al nivel. Bueno. Vamos rapidito. No. Ok, sí, ya da igual si consigo notas o no. Ya conseguí la 100, así que... De eso no me preocupo. Y de hecho, cada que entras a un nivel... hay cosas que se mantienen y otras cosas que no. Por ejemplo, las notas vuelven a aparecer. Pero si haces ciertas cosas para conseguir gigas, pues ya no te van a dar esas gigas. De las gigas que ya conseguiste. Solo voy a conseguir la que me falta. Y ya me puedo largar de aquí. Lo malo es que... Joder. Voy a tardar un poquito porque este camino es largo. Ok. Siguientes botas. ¡Qué emoción, bro! Con mi hermano logramos terminar este juego un lado en la Wii. ¿Qué onda, Brawl Star? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hombre, qué bonito que... Que haya más gente que haya disfrutado de este juego. Es una de las maravillas de la Nintendo 64. Ok. Emulador dijo... ¿Quién dijo emulador? Todo se juega desde la consola oficial y sin emuladores, exacto. Yo estoy jugando esto desde mi Nintendo 64, 100% legal, no fake. Guiño, guiño. Ok. Hola, Mumbo, otra vez. Conviértame en una... En una bestia feroz. Con escamas. Yeah. ¿Te imaginas que Mumbo nos convirtiera en Godzilla? Estaría poca madre. Ok. ¿Qué es lo que me queda hacer en este nivel? Bueno, es precisamente por aquí abajo. A ver, cuidado. Oh, joder. Cámara, cámara, gracias. Ok, es adentro de la cabeza de este cocodrilo. Que solo entré aquí por las notas, pero bueno. Aquí hay algo bastante curioso. Y es de que tenemos a otro cocodrilo aquí. Que es un poquito más grande que nosotros y es de color rojo por alguna razón. Hur, hur, hur. Soy el señor Vile. El cocodrilo más glotón de todos. Juega mi juego para ganar un premio. Pulsa A para aceptar o B para largarte. Ok, voy a aceptar. El juego es simple. Come más Yumblims rojos que yo. ¿Preparado? 3, 2, 1, ¡ya! Ok, se refiere a comer a estas criaturitas de color rojo. Que son un tanto... Ok. Tienen un aspecto bastante chistoso. Ok, somos... Creo que somos más rápidos que este cocodrilo, pero... El detalle es de que si se acumulan varias de estas cosas en un lugar, me puede agarrar bastante ventaja. Ok. Vamos. Este mejor es chistoso, pero se complica... Un poco más adelante. Joder. Ese me lo robó. De hecho, me está alcanzando. Ok, corre, 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 corre. Bien, ahí, eso. Otra técnica que puedes aplicar es ir un poco pegado a él y robarle todos los de estos. Ok, no, cuidado. ¡Ja! Te la pelaste. Solo has ganado lo fácil. Ahora, jugamos a un juego más.
difícil. Cómete los rojos, pero evita los gremlins amarillos. No están maduros. ¿Listo? 3, 2, 1. Ok, venga. La idea es la misma, solo que ahora hay que evitar a los amarillos, que de hecho, pues, parecieran ser serpientes. Ok, fuck. Y necesito comer más, venga. Corre, 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 corre. ¿Dónde coño está? Ok, está aquí. De hecho, si me como uno de los que no debo, creo que me paralizan por un breve momento. Pero no, 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 no. Ok. Venga, corre, 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 corre. No, 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 ese es mío. Ah, maldita sea, se desapareció justo. Voy un poco atrás, cabrón, qué pedo. No, 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 no. Oh, joder, ese ya se lo quedó. Ok, bien, ahí. Vengan, seguido, seguido, seguido. Ok, corre, corre, corre. No, 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 no. ¡No! ¡Mierda! También si queda empatado cuenta como perder. ¡Maldita sea! ¡Ja! El señor Bail ha ganado fácilmente. Allá voy, verdoso. Ok, sí, ahora nos empieza a perseguir el cabrón. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Ok. Ok. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Verdoso, pulsa... Ok, sí. Pero no sé si es desde el principio. Juguemos al segundo juego de nuevo. Ok, sí. Venga, sí. Cada que pierdo, pues me quita algo de vida. Ah, no, coño, ¿es desde el principio? ¿En serio? Joder, que... Esto va a ser un poco tedioso, ¿eh? Ok, venga. Ah, maldita sea. Ah, no sé, ¿es el segundo? Coño, es que salieron muchos rojos de repente y no vi ninguno amarillo. No. Fuck. ¿En serio? ¿En serio le ponen ahí varios juntos? No, maldita sea. Ah, bueno, esto está yendo re, güey. No, 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 ese es mío. ¡Corre! No me jodas, en serio. ¿En serio? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Maldita sea! Sí, 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 sí. Venga, ya. Méteme un mordisco, anda. ¡Maldita sea, como me mate! No me jodas. A ver. Lo que pasa es que estaba en inglés. Ah, bueno, se entiende. Si no se te da bien el inglés, pues sí, un juego llega a ser más complicado. Lo viste hacer una pequeña bestia feroz con unos pequeños sentimientos. ¿Qué onda, Howly? ¿Qué onda, Docs? Pandemias. Ok. ¿Cómo sigue la aventura de Drilo y Pájaro? Todo bien acá. ¿Tú cómo estás? Y me estaba traduciendo el juego de las preguntas que hacía la bruja. Ah, sí. Se entiende. Esa parte sí es complicada. Él lo jugaba en Nintendo 64, pero versión PAL. Ok. El baño cocodrilo. Ya te la sabes, carnal. Celular y cartera. Ok. Cómetelos, cómetelos a todos. Y luego di que... Que un dirigible de comida se estrelló. Ah, entendí esa referencia. Un grito de macho emputado. Ok, nunca perde. Nunca pueden faltar los aguacates... Para los sagrados alimentos. Ok. Ah, a ver. Maldita sea. Venga. Sí, quiero intentarlo otra vez. Venga. A ver, concéntrate, por favor. No. Ah, maldita sea. No, no, no. Eso es mío. Ah, puta madre. Es que... Cada que me estoy comiendo a uno, el personaje como que se descontrola tantito, hijo de tu madre. No, ese es mío. Igual puedo, a ver si puedo mantenerlo como a raya. O sea, de hacer que se quede en una parte en lo que yo me como los demás. ¡Oh, no! Maldita sea.
¡No! ¡No, no, 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 no! Venga, todos estos son míos. ¡Hijo de puta! Aumenta la velocidad, es cosa mía. Venga, aparezcan, 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 aparezcan. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Uy! ¡A huevo! Va, el verdoso con suerte ha ganado. Hay que jugar a un último juego. Come solo lo que se muestra en lo alto de la pantalla. ¿Listo? Ok, sí, este es el último. Venga, lo tengo que ganar, cabrón. Ok, rojos, rojos, necesito rojos. Ok, cambia, cambia, que aquí hay... Ok. ¡Ay, en serio! Justo el que me iba a comer se desaparece. Maldito juego traidor. ¡No! ¡Mierda! Me comí uno que no era. Ok, sí. Pierdo algo de tiempo. Joder, voy muy mal. Ok, venga, corre, 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 corre. No, 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 no. Ok, cambia, 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 cambia. ¡Ah! ¿En serio? Ok, corre, corre, corre. Joder, voy muy atrás. Corre. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, no puede ser! Sí, 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 sí. ¡Oh, me mató! Lo bueno, que ya completé todo lo de este nivel y solo me falta esto. Joder, hombre, ¿en serio? Ay, no me jodas, tengo que hacer eso otra vez de nuevo desde el principio. Maldita sea. Maldito señor Bile. Ya había olvidado de por qué le tengo cierta riña a este personaje. Maldita sea. Lo bueno que me aparecen ya convertido. Así ya no tengo que ir con Mumbo. Maldita sea. A ver, me la vas a pagar, desgraciado. Mira ese cocodrilo todo chiquito, todo panzón. Me encanta. Todo panzón. Necesito las botas para ganar. Ah, sí, las del fondo, esas hacen que este juego sea más fácil, pero este juego, este minijuego se puede pasar así sin ellas. Como me da hueva venir aquí otra vez, pues quiero hacerlo ya de una vez. Primera muerte en toda la partida. Y la única, porque este desgraciado me complicó todo el asunto. A ver, venga. Sí, ahorra todo. Toda la entrada. Vamos directo al grano. Sí, empezamos desde el primer juego. Maldita sea. A ver. Mira. Voy a... Perdón que me calle, pero ahora sí que me voy a concentrar 100%. Porque ya no quiero repetir esto nuevamente. Joder, es que el cabrón va muy rápido. No. Esto es mío. Tú jódete. ¿Qué coño? A propósito, ¿qué se supone que son estas cosas? Porque parecieran ser vivos, pero tienen forma como de, no sé, una fruta. Ok. Venga. Hombre, ahora sí que le tomé bastante ventaja, pero pues este es el primero. Ok, sí, venga. Vamos por el segundo. Y te la vas a pelar ahora sí. Venga. Este es comer los rojos y evita los amarillos. Ok, venga. No, pero cómetelo. No, maldita sea, cómo odio que me hagan eso. Que se desaparezcan justo cuando voy a comerlos.
Que corre. Ok, bien. No. Maldita sea, en serio. No me jodas, es que le salen también justo en la cara, qué porquería. Okay. Joder, esto está muy igualado, no me jodas. Venga. No, no puede ser. Maldito. Ay. Mira que yo pensaba ya estar ya en el siguiente nivel, pero joder, maldito cocodrilo de porquería. Ay, a ver, voy a leer los comentarios y darle un sorbo a mi agua para reponer un poco de fuerzas. La abejita es la mejor. Ah, sí, también me gustó mucho la transformación. Son las hemorroides del cocodrilo grande. ¿Quién era en cocodrilos más chiquitos? No le salió forma de verdad. Te di un besito de piquito. No, hombre, yo le voy a dar tremenda mordida como... ¿Cómo se llama este futbolista? ¿Héctor Suárez? ¿Cómo? Que era un güey que le metió una mordida a otro. Que ya pasó hace años, pero me hace gracia cómo llegan a esos extremos. Ok. Venga. Sí. Quiero jugar. Ok, venga. Ok, sí. Aparezcan enfrente de mí, así me gusta. Joder. Tan difícil era. No, 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 no. Ese es mío. No. No. Hijo de tu madre. Además, como es más grande, me empuja. Corre, 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 corre. No. No. Corre, corre, corre. Ok. Venga, 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 aquí hay varios, aquí hay varios. ¡Eso es mío! No, 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 por favor, que ya no le salgan más. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Oh, la madre! Ok. ¡Maldito cocodrilo del infierno! El cocodrilo rojo te hirió tus pequeños sentimientos. ¿Neymar? ¿Fue Neymar? ¿Y para qué sirven las plumas? Buena pregunta. Creo que en esta parte no sirven para nada, más que para adornar. Ok, no, hijo de tu madre, me empujaste. Joder, los amarillos ahora, cuando los necesitas, no salen, maldita sea. Ok, sí, no. ¡Ah! ¿En serio? Maldito juego de mierda. ¡Ah! No puede ser, viejo. Venga, cambia, 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 cambia. Joder, macho, ya me quedé atrás. Maldito juego. No. Oh, venga, no. Voy muy atrás. Corre. Nah. Ah. Sí, 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 sí. Venga, ¿no los mordiscos o qué? Maldita sea, güey. Dile a Rojo, cómete esto. A ver. Sí, venga. Puta madre, viejo, no creí que me fuera a atorar con este cabrón. A ver. Corre. Va a cambiar, sí.
A ver, corre, 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 corre. Joder, ¿no hay ni uno amarillo ahora? Vete al demonio, cabrón. No, hijo de... Es en serio. No, 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 no. No, uy. Joder, eso me contó apenitas. Ay, Dios mío. Viejo, ¿qué le pasa a este juego? Está en mi contra, coño. Joder, gracias. Ahora sí, cambia. Cambia. Ok. Corre, corre, corre. No, pero cómetelo. Ay, por fin. Maldita sea. El señor Bell nunca había perdido antes. El verdoso se ha ganado su premio. Gracias. Ahora púdrete. Listo, nivel completo. Ah, joder. Ah, por fin, podemos irnos. Lo que no se ve el Banjo es que él es el prota de este anime. Chale. Esto ya no es divertido, es triste. Ya, ya lo pasé, ya lo pasé. Ni modo lo que a mimir. Nel. Nel. Me rehuso. Ok, ya podemos largarnos. Y ahora sí. Eres el más cocodrilo de ahí. Soy el más cocodriloso. Ok, necesito vida. Dame tu alma. Ok, dame eso. Un cocodrilo comiendo miel, qué loco. Bien. Ok, vamos a desbloquear el siguiente nivel. Y ver qué hay al final del túnel. Oh my god. Recuerda, Doc, tienes el poder del guión de tu lado. Ok. Este nivel, bueno, creo que ya es bastante obvio que se va a tratar de nieve. Venga. Freezy Peak. Oh, wow. Pico congeladísimo. Ok. Creo que me quedo más con el nombre en inglés. Ok, vamos a ir por aquí. Como ya no está ese bloque de hielo, podemos ir por ahí. ¿Y ahora qué quieres, Gruntilda? Banjo es un buen compañero. Yo te recibiré con los brazos abiertos. ¿A quién te refieres? ¿A Kazooie? Olvídalo. Olvídalo, amiga. Oh my god. ¿Y tú quién eres? Chito, el libro de conjuros has encontrado. Trucos mágicos tengo para ti. Libro roñoso, ¿qué has dicho? Más te vale que no reveles mis hechizos. Bruja perdió el libro, oso y pájaro lo encontraron. Un conjuro se han ganado. Así se habla. Vamos al libro tocho, enséñanos el conjuro. Chito, solo un conjuro puede revelar. Introduce Blue X en el castillo de la cala de tesoro oculto. Te ayudará. Gracias, señor Chito. En guarida, otros libros ocultos a ver. Tu deber encontrar. Ok, sí, nos ganamos un cheat. Un truco legal dentro del juego. Que puedo ir ahora mismo a introducirlo, pero me da un poco de pereza. Aunque no sé, viendo la hora, yo creo que sí hago eso y ya termino el directo, porque en mi mente tenía pensado hacer otro nivel más, pero creo que ya no va a ser posible. Se va a alargar mucho esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hago el siguiente nivel o la dejamos ya hasta acá? Y el siguiente nivel ya lo reservo para el siguiente directo. Digo, yo por mí podría hacer el siguiente nivel, porque me gusta mucho y todo. Pero no sé si se les hará un poco largo ya esto. Bueno, vámonos ya. Como la magia de Mumbo no puede ir muy lejos, pues ahora mismo van a desconvertir del cocodrilo. Venga.
Aquí estoy, viéndolos jugar, pero no tengo mucho de qué charlar. Ok. Magia agotada. Ok, sí. A ver... hora de tirar pingüinos. Ah, no, ese no. El primero sociópata. Eso lo llegué a hacer cuando estaba jugando al Mario 64. Ese nivel de nieve me cagaba un poco por la carrera con la morsa. Bueno, no era una morsa, era con un oso polar. Pero sí, sé a cuál te refieres. Bueno, igual, si te refieres a la transformación, pues sí, precisamente. Es el libro de los H. Es un libro... es un manga, ¿no? Pero de los de adulto. Es sin miedo al éxito, Doc. Todo es culpa del cocodrilo rojo. ¿Cómo tú te sientes, Pap? Si quieres que es mejor guardar contenido, al final puedes reservarlo para la próxima. Es que, bueno, haciendo cálculos... Ya ahorita hice 2 niveles. Y entonces ya tengo en total 4 niveles completados. Si me sigo a este ritmo de, no sé, 2 niveles por directo, sería pues... me terminaría el juego como en el quinto directo. Y este juego no es muy largo, así que igual podría pues hacer 3 en lugar de 2. ¿Cuánto? A ver. Me faltaría ese, luego el... no sé, es que si lo hago... no sé. Es que no siento que me demore mucho, pero... Pero no sé si igual... a ver... ¿Es justamente ese el que acabamos de desbloquear, el que sigue? Ok, me pide 260, yo tengo 400. Ok, nueva zona de la guarida de Gruntilda. Ok. Y esta parte... Bueno, allá hay otro nivel, pero no sé si es precisamente es el que sigue o es el que estamos por hacer. Ok, hay unas botas. De este lado... Acá hay un sarcófago y atrás hay una Mumbo Token. Ok, bien. Espérate, no. ¿Había otra cosa por aquí? Sí, acá está. Ok, por acá... Tenemos un switch con un enemigo de otro color. Ok, ya aparece un pad con el movimiento este del salto alto, que por alguna razón va girando alrededor de este lugar. Pero si lo tomamos, vamos a ir por aquí y conseguimos la Jiggy. Nice. Ok. Pues ya... La analicé un poco y creo que mejor lo voy dejando aquí. Sí, porque... Creo que sí me va a llevar algo de tiempo el siguiente nivel. Porque precisamente... Hay un par de cosillas que tengo que hacer ahí. Y no son... muy fáciles de conseguir precisamente. Entonces... Creo que sí, mejor me reservo ya pues ese nivel para el siguiente. Solo que sí, déjame ver una cosa. Cuando nos aten el culo os dé, apenas os podréis mover. Ok. Qué buena rima, Grunty. Ok. Aquí hay una telaraña. Que podemos deshacernos de ella. Hay otra... Y un caldero. Hace mucho que no vemos un caldero. Ey, tranquilo. Ok, este es el caldero del principio. Ya creamos un atajo. Eso es, has creado un atajo. Métete y verás. Sí, bueno, ahorita no lo voy a usar. Y sí, parece que sí,
El nivel que acabamos de desbloquear ya puedo entrar, que es precisamente por este camino, pero voy a hacer un par de cositas y ya voy a terminar el directo, porque sí, ya... Mejor me reservo eso para el siguiente. Ok, esta puerta ya no puedo entrar, me pide más. Pero, ¿qué hay más por acá? Eso es mucho calculeo. Ok, aquí tenemos otro caldero. Este es de color azul. Bueno, un azul verdoso. Yo siempre he dicho que es azul. Ok. Y aquí arriba encontramos a Brentilda otra vez. Hola, Brentilda. Y hay una cabeza gigante aquí de Grontilda. Puedo abrir esta puerta, pero mejor no me adelanto. Vamos a hacer esto con calma. Y ya como tengo este atajo formado, pues lo voy a usar para precisamente ir por el nivel de la playa para meter el código que acabamos de conseguir. Y ya sería todo. Ok. Sí, igual es mejor que haga esto de una vez porque luego mi memoria no da para mucho y se me termina olvidando. Ok. Venga. Ok. ¡Vámonos! Ya no hago este nivel. De hecho, no lo mencioné, pero vamos a visitar mucho este lugar por precisamente esos códigos. Los códigos de Chito. Que el primero que nos dio es útil, pero igual siento que es el código más flojo del que nos da. Ok. A ver, sí. Venga, vacíame el agua. Es un tanto tedioso esto de que siempre tienes que hacer lo mismo cada que entras a este lugar. Pero bueno, ahí está. Vámonos. Los sagrados códigos Hub. A ver, primero me voy a quitar a este de encima, que nada más está para molestar. Ok, gracias. El código era Blue X. Que... A ver, ¿dónde está la B? Aquí está. ¿Dónde está la L? Acá en la esquina. Necesito la U. La E. Letra E, aquí está. Blue X. Que la E y... ¿Dónde está la G? Ver que la perspectiva a veces me mareo un poco. Acá está la E. Diga la G. Y por último la letra S. Aquí está. 200 huevos son para ti. Ahora 200 también es el máximo. Ese estúpido conjuro no ayudará al oso peludo. Ok. Sí, ahora podemos llevar el doble de huevos. Lo cual está bien, pero... De hecho, en este juego es muy raro que se te terminen los huevos. Pero bueno, igual... Un poco de ventaja nunca viene mal. Ok, bueno, eso ya sería todo. Hombre, una pena. Si no me hubiera atorado con ese maldito cocodrilo de porquería, se hubiera hecho el otro nivel, pero pues ya ni modo. Detalles. Pero bueno. Igual me voy a ir acercando al lugar del siguiente nivel para ya cuando vuelva a tocar jugar este juego, no tenga que aventarme todo el viaje. Pero bueno. De hecho, ¿por qué no te lees el atajo que anda conmigo? Bueno, da igual. Se volvió más huevudo. Ya le voy a hacer competencia a Yoshi.
Porque ahora somos el personaje con más huevos. Ok. Survey. Exploramos un poco de la guarida de Gruntilda, que como ven, sí es un poquito extensa. Pero bueno. El nivel que vamos a hacer ya para el siguiente está justo aquí. Que no voy a entrar, sino que simplemente voy a quedarme aquí en la entrada. Que ya te digo, el problema del traducir algunos nombres de forma tan literal es que quedan un poco raros. Porque pico congeladísimo se escucha un poco me gusta más Freezes y Peak. Pero bueno, detalles. En fin, gente, espero que les haya gustado. Aquí lo vamos a ir dejando. Ya para la siguiente, pues continuaríamos con este hermoso juego. Ya solo me queda darle las gracias a las personas que se pasaron. Muchas gracias a Chris Montgomery, a Revan, a Derriam. Muchas gracias del Decay. ¿Quién más? Muchas gracias, Holy. También a Brawl Star, que vino a saludar. ¿Quién más? Y bueno, muchas gracias, obviamente, a ti. Muy buen Maxi. Muchas, muchas gracias a todos. Animadoc, nos vemos. Igual, DK, que estés bien. Muchas gracias. Arre, pues nos vemos. Igualmente, que estén bien los dos. Creo que sí, mi Doc. Buen stream y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Javli. Que estén bien. Muchas gracias, se los agradezco. Y bueno, yo me despido. Recuerda no decirle nada feo al cocodrilo porque le van a ir esos pequeños sentimientos. Me quedo con lo que dijo Howley de cocodrilo panzón. No sé por qué me hizo mucha gracia. El cocodrilito chiquito y panzón. Pero bueno. Muchas gracias a todos y que estén bien. Se me cuidan. Bye bye.